Muy buenas noches, mi gente. Bienvenidos al Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM, aquí en vivo en los estudios de Frecuencia 5 FM. Y bueno, mi gente, hoy, como de costumbre, este show es para ustedes, escogido por ustedes, las 20 mejores canciones salseras por ustedes. Y bueno, le voy a dar la bienvenida aquí a mi colega María, no, el, ¿cómo dice? El Sol Salsero. Muchísimas gracias, Pirata Salsero. Oh, ahora sí empezamos bien. ¡Wow, milagro! ¿Cómo está mi gente bonita? Bienvenidos al Top 20 Salsero de Frequency 5 FM. Y vamos a saludar, por supuesto, a nuestro amigo, por supuesto, director y, por supuesto, ay, Dios el mío. Panda Salsero. Ya me bajaron de cargo, primero amigo, colaborador. Director. El de la parte de atrás. Mi gente linda, ¿qué tal? Mil disculpas, el día de hoy la calor les está afectando un poquito. Bueno, ¿qué se va a hacer? Muchísimas gracias por estar una vez más, otro sábado más en lo que es el Top 20 Salsero de Frecuencia 5. Muchísimas gracias a la gente linda que se dio el tiempito de votar por las 20 canciones más sonadas durante esta semana. So, por favor, solamente invitamos a la gente linda a que compartan el video con su gente linda, compartan el video con sus amistades, compartan el video con la gente que quiera o con la gente que sea amante de la salsa. Nos vamos a venir con las 20 mejores canciones, sin antes mencionar a la gente linda que retransmite el programa, la gente linda de Latina FM, esto gracias a los muchachos de Latina FM, que esto es en España, las Islas Canarias, en la República Dominicana, gracias a Sam's Digital Radio, lo que es Toronto, gracias a los muchachos de las páginas amarillas, los muchachos de Canadian Latin Radio and Television, también muchísimas gracias. Y bueno, y la señal global de Frecuencia 5. Muchachos, cuando ustedes estén dispuestos, manden saluditos y empezamos con lo que también sería la primicia de la semana en la Radio Salsera. Bueno, yo quiero mandarles saludos a todos esos que están en sintonía, a toda esa gente de aquí de Toronto, de Quebec, de Montreal, de allá de la gente de ¿cómo se llama? De México. Y hay un gran saludo para Francisco, que está en sintonía también. Y también para toda esa gente de Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y en Europa también, toda esa gente que está allá en sintonía, los gente de los Estados Unidos y de todo Sudamérica y Centroamérica, un gran salsa saludo y espero que les guste este show. Por supuesto, y nosotros por donde queremos agradecer, antes que nada, a nuestros sponsors, porque sin nuestros sponsors no podíamos hacer nada, por supuesto, le queremos agradecer a nosotros. Y recuerda también, si deseas sponsorear el programa, ya sabes muy bien, te puedes comunicar con nosotros al 647-857-4454. Y le queremos agradecer, por supuesto, los productos Atenic de Doris, recuerda, Amway, los productos naturales para el cabello, recuerden chicos y chicas, el shampoo y el condicionador para que te ayude para hacer tus travesuras en el pelo, como yo dije anteriormente, que más que los productos Atenic de Doris. Para más información te puedes comunicar con ella al 416-524-3819 para más información. Y también a nuestros amigos de Iron, recuerda 5 localidades para servirte mejor, y también a la localidad de México, en Veracruz, por supuesto. Ya sabes muy bien, Iron, todo lo que necesitas para tu casa, furniture, ya sabes muy bien. Tienen pequeñas cuotas mensuales de 24 meses, 18 meses y 6 mesecitos. Recuerda muy bien, menciona Frequency 5 FM para que te den el primer mesecito completamente gratis. Recuerda que son pequeñas cuotas mensuales que tienes que hacer y puedes adquirir todo lo que tú desees para tu casita. Y también recuerda que no hacen chequeo de crédito. ¿Qué más puedes esperar? Se recuerda Iron, el número uno en furniture aquí en Toronto, Canadá. Y nuestros amigos, por supuesto, de Baton Rouge Steakhouse, recuerdan que tienen la super promoción de Mother's Day, del Día de la Mamá, 99 con lobster, vinito, todo lo que tú quieras. Ahí pusimos en la página de Frequency 5 FM todo el menú para dos personas y viene hasta con botellita gratis de champagne y de vinito por $99. Un lobster grandísimo para dos personas, que es grande, es para como para más personas. So, recuerda, puedes irte a la website de Baton Rouge Steakhouse. Recuerda, ellos están ubicados en la primera localidad, en el 230 Commerce Valley. Esto es en Highway 7 en Leslie.
Y la segunda localidad en Weston Road, en el 7250 de Weston Road. Si ya saben muy bien, pueden ir a la página oficial de Frequency 5 FM y ahí pueden ver más información del package que tienen de $99. Eso que más puedes pedir. Skip dishes, y ahí puedes tener la comidita para regalo para tu mamita para el Día de la Madre, o se lo puedes mandar con mucho cariño. Imagínense, un lóster grandísimo o lo que tú desees, por supuesto, en el especial que ellos tienen de $99. Ahora sí, creo que, bueno, recuerden, venimos siempre con las mejores canciones, mejores votadas por ustedes. Aquí no las hacemos las canciones, si son las canciones votadas por ustedes, los mejores salseros, por supuesto, locales, internacionales. Eso es muy importante. Y también recuerden muy bien, ya saben muy bien cómo hacer para votar, ya explicamos bien clarito. Y le agradecemos a todos que hayan votado por nuestra website de Frequency 5 FM, por supuesto. Saludos para mi gente de Instagram que está conectado. Besos enormes para todos ustedes. Muchísimas gracias. Estamos en Top 20 Salsero de Frequency 5 FM. Ahora sí, le cedo los micrófonos a nuestro, por supuesto... ¿Qué pasó? Pirata Salsero. Te quedaste en Wi-Fi y yo dije... No, es que estaba esperando que me ibas a decir con esa... Es que tú cuando haces esa pausa... Me acuerdo del nombre de todos, a ver si me los aprendí. No, lo que pasa es que cuando haces esa pausa significa que algo traes en mente. No, no, estoy tratando de saludar a la gente también. Y no se olviden cuáles son los rules. Denle like y compartir, muy importante. Si no, le damos chicharrón. No, mi gente, ahí esperamos, así como dijo aquí Sol Salsero. Esperamos que les guste. Y ustedes son los causantes de este show. Las son 20 canciones escogidas. Y bueno, como... Ya saben, ¿cómo se llama? Ayer fue el cumpleaños del afinque de la salsa, Willy Rosario. Feliz cumpleaños a él. Y el jueves fue el cumpleaños del niño de talleres, Andy Montañez. También un feliz cumpleaños para él. Y bueno, ahí, ¿cómo se llama? La salsa está bien activada, mi gente. Estamos bien activados. Ya saben que si quieren escuchar la música salsera de toda la salsa que ponemos aquí en el Top 20 y la quieren escuchar completa, váyanse a la emisora de Frecuencia 5 Salsa. Ahí le tenemos toda la música. Las 24 horas, los 365 días de la semana. Ahí la pueden gozar. Tenemos salsa nueva, vieja, de toda. Y bueno, ahí lo pueden gozar esa salsa. Si ustedes quieren escuchar una salsa o algo, pues manden ahí, posteen y lo que quieren escuchar, y uno tratará de complacerlos a ustedes como siempre. ¿Cómo se llama? Ustedes son los oyentes y ustedes son los que mandan en la radio, porque sin ustedes la radio no existe, mi gente. También otro pequeño mensajito para la gente, para los artistas, por favor, muy importante, lo volvemos a repetir, no pongan los links de sus canciones en el live, muy importante, porque nuestros televidentes se confunden. Entonces no, ya saben muy bien cómo tienen que hacer para mandar sus canciones, por favor, volvemos a repetir, a los artistas, el mismo artista lo está volviendo a hacer, por favor, se lo agradecería que no pongan ninguna canción, ningún link en el vivo, se lo agradezco, gracias. Ahí, antes que se me olvide, porque tengo mala memoria, ¿no? Eso padezco. Le quiero decirle feliz Día de la Madre a todas las madrecitas hermosas, porque son una belleza, porque nos trajeron a este mundo a toditas, no importa la raza, color, tamaño, cómo se llama, estado social, lo que sea. Les mando un beso y un abrazo a todas, y gracias por ser tan lindas con nosotros, porque ustedes, sin ustedes, nosotros no estuviéramos en este mundo. Y especialmente para ti, Sol Salsero, feliz Día de la Madre. Muchísimas gracias. Espero mi regalo mañana, ¿oíste? ¿Tú eres madre? No, pero me pueden sacar la madre cuando sea si recibo un Necesitamos regalo. Esperar 9 meses. No, y ahí a todas, a mis primas, a mis tías, a todas mis amigas ahí. Especialmente a ti, Annabelle, feliz Día de la Madre también. Y para todas esas madrecitas hermosas, lindas, que son las causantes que estemos aquí viviendo. Y bueno, también ahí para todas. Yo iba a decir una broma, pero me voy a enojar. No diga las bromas. Bueno, ahí, no sé si tú quieres mandar más salsa saludos ahí. No, ya, creo que nuestro director ya está listo. ¿Está listo el director? También hay un gran salsa saludo, claro, para Papo, a Patty y a todos esos que están en sintonía ahí en este Top 20 Salsero hoy sábado, aquí en vivo en los estudios de Frecuencia 5 FM. Perfecto, bueno, empezamos cuando ustedes me den la lucecita verde, muchachos. Les contamos que nos venimos directamente desde Puerto Rico. Tuvimos el gran placer de tenerlo el día de ayer en el programa del Baúl de la Salsa.
Nuestro querido Rubén Ortiz viene con una de sus más recientes producciones musicales. Viene con el título de la canción Eres Tú. Y esta canción, mi gente linda, ocupa o es la primicia de la semana. Bueno, mi querida Sol Salcero, empezamos y nos venimos con... La primicia de la semana. Con Eres Tú. En el Totuani Salcero de Frequency 5 FM. Primicia de la semana en Frecuencia 5 FM. Con Rubén Ortiz y Eres Tú. ¡Huepa! Ahí escucharon la premisa de la semana con Rubén Ortiz, el versátil de la salsa, con su tema Eres Tú. Y ya saben, mi gente, que si quieren que este tema entre en el Top 20 Salsero, pues ya saben la rutina, las reglas y todo, que ustedes ya saben. Solo voten y voten para que entre en el Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM. Y bueno, ahora nos vamos a ir, yo creo que ya al puesto número 1. 20. Es que no me dejaste terminar. 1 menos 19 son o más 19 son 20. Discúlpenos, señores. Ay, mi madre. Es que el agua le está haciendo mal. No, es que aquí hace calor, en serio, hace calor. A mí se me hace que es el agua del programa anterior. Bueno, ay, fíjate, ahora vamos a empezar con el puesto número 20 del Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM. Con el puesto número 20 menos 20, que es el 20. ¿Y de qué pasó? ¿Ya llegamos al 1? Bueno, mi gente linda, gracias a ese club de fans, recibimos 15 votos. Un artista que ya fue canción número 1 por 2 semanas consecutivas. Papo Medina y su Latin Expression entra esta semana con la rumba de Papo en el puesto número 20. So, felicitaciones para la gente que se toma el tiempito en entrar a la página oficial de Frecuencia 5. No se olviden, donde dice contactos, presiona y donde dice Top 20 de la semana.
En esa página encontrarán el Top 20 salsero, el tropical, el urbano, el Top 20 de inglés. Y en la parte de abajo ya aparecemos disco rayado. Y en la parte de abajo donde dice votar por su artista favorito, pone donde dice nombre, el email, el comentario, pone el nombre del artista y la canción. Y lo más importante, mandar para que yo al final de la semana haga mi conteo general y saquemos los Top 20 de la semana. Bueno, nos venimos con Papo Medina y su Latin Expression con la rumba de Papo. Y esta canción ocupa el puesto número... Puesto número 20. Con Papo Medina y su tema, la rumba de Papo. En el Top 20 Salsero de Frequency FM. ¡Uepa! En el solar, salsero, que se escucha hasta en la radio y en el mundo entero. Para todos los soleros, es lo que te traigo yo. La rumba me está llamando porque la rumba es lo mío. El público se lo goza porque yo dicen el viejo Papo, pero de viejo no tengo nada. Porque te canto la rumba, porque te pongo a gozar. Para todos los soneros, es lo que te traigo yo. Traigo pa'l el bailador, clave, guiro y bombo. Rumba de la buena traigo yo, clave, guiro y bombo. Ya se escucha en la radio este tremendo rumbo, clave, guiro y bombo. Soy sonero, señores, y Papo me llamo yo. Rompe el cuero, bambala. ¡Uepa! Ahí estuvieron escuchando el puesto número 20 con el temazo de Papo Medina y su tema, la rumba de Papo. Ay, por un momento pensé que te ibas a olvidar del nombre. Claro que sí, mi gente linda. Un súper saludito para nuestra querida Mayrita Gómez, que también darle por adelantado ¿cómo se dice? El Día de la Madre. Claro, por el Día de la Madre que también se celebra el día de mañana. Para Rosita Rivera, claro que sí, para también. Para la otra mamacita que está ahí escondida. Para las mamás. Que saluda. Y para todas esas mamazotas. Perfecto. Ay, Dios mío. Si yo sin las mujeres no soy feliz. Uy, ay, ay. Ellas sí son felices sin mí. Bueno, mi gente linda. Sin palabras. Yo lloro por ellas y ellas se ríen. Perfecto, perfecto. Bueno, mi querida gente linda, otro artista que estuvo con nosotros el día de ayer, un súper saludo para el abogado de la salsa, Víctor Jaramillo, que estuvo abogado, con nosotros. Abogado, no ahogado, loco. No, dije abogado de la salsa. Abogado. Si sigues así, te va a terminar. Creo ahogando. Que sí, mi gente bonita, va a terminar ahogado. Víctor Jaramillo ocupa el puesto número 19 con el título de la canción Más Nada. Disfruten. Un saludito también para mi querido Ángel y la Raza y toda la gente salsera que siempre disfruta del Top 20 salsero de Frecuencia 5. Bueno, mi querida Sol Salsero, nos venimos con el puesto número... Puesto número 19. Con el abogado de la salsa, con su tema Más Nada. En el Top 20 salsero de Frequency FM. Cuando Cupido te flecha, ya no hay más nada que hacer. Tu alma entera y tu cuerpo son para una mujer. Y cuando ella te corre
tierra tiembla y el firmamento suspira al verte pasar. El viento presume del privilegio de poderte tocar. Chequera, carros, mansiones, vacaciones en Dubái. Solo contigo vale la pena, pues como tú no hay, no hay, no hay. Belleza sin parangón, irresistible atracción. Si a mi lado tú estás, se acaba mi tormento. Contigo, pero qué bien me siento. Y eres tú mi quinto elemento. Yo no pido más nada. ¡Uepa! ¡Tito Jaramillo! El abogado de la salsa. Ahí arrancamos con un temazo con el abogado de la salsa, Víctor Jaramillo, ahí con su tema Más Na, que ayer estuvo ahí entrevistando y realmente tuvimos una conversación que hoy mejor le pusimos hoy en el Top 20 Salseo, porque si no nos demanda el abogado de la salsa. Pero realmente esa es una prueba, mi gente, que les digo, si ustedes votan, si los cantantes ponen a sus fanáticos activos para que voten, al día siguiente, a él lo entrevistamos ayer y hoy ya está en el Top 20 salsero. Entonces, para todos esos salseros que hemos entrevistado en las calentitas o en mi programa, ya saben, pónganse activos y voten, voten, voten para que tengan en el Top 20 salsero de Frecuencia 5FM. Claro que sí, bien fácil. Solamente inviten a sus fanáticos, inviten a su mami, a su papá, a su hermana, a su vecina, al perro, al gato, cualquier persona que pueda usar la computadora, que me mande un mensajito. No se olviden, frequencyfinefm.com. En la parte donde dice contactos, presiona el botoncito, dice Top 20 de la semana, presiona esa página. Dentro y va a encontrar el Top 20 Tropical, el salsero, el urbano, el de inglés. Y en la parte de abajo donde dice votar por su artista favorito, usted pone el nombre, el email y el comentario. En el comentario pone el nombre del artista, la canción. Y no se olviden, lo más importante, mandar al final de la semana. Hacemos el conteo general y es como así salen los Top 20 de la semana. Hay un gran salsa saludo ahí para el rockero de la salsero. Saludo, brother. Ahí, claro que ahí también, que también invite a su gente para que voten. Claro, seguro, que sí. También hay un gran salsa saludo para Urrubén, que está activado también ahí. Y pues también ahí te mandan saludos, Francisco. Dice saludos, Joseph. Oye, vamos a ver si toda esa gente mexicana sigue apoyando a la sí, canción. Esos son, claro, bravos, son tanto bravos. Tienes, puro tanto vales. Puro taco y tequila, brother. Ahí está. Preparados. Oye, la parte más cómica de todo, mi querido pirata, ayer cuando le dijeron de que nuestro querido Víctor Jaramillo era abogado, dio un salto nuestro querido pirata de la silla, casi se cae. De decirle, sí, hermano, brother, le dijo, sí, señor, no, sí, señor, sí, señor. En esa entrevista de ayer todo fue sí, 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 sí. Culpable. Si le digo que no, no hay radio hoy, no hubiéramos salido hoy. Bueno, mi gente linda, otro no, salsero. Pero fue buena entrevista. ¿Cómo se llama? Fue como si dice, digamos, una entrevista muy, ¿cómo se dice? Muy versátil y No. Fue una entrevista entretenida. Que me gustó realmente. El muchacho tiene, el jovencito, tiene mucha energía, tiene mucha habilidad. Y también con el versátil de la salsa, que también la gozamos ahí con ese borico ahí con sus nuevos temas ahí. Eres tú, que está también, ese tema me gusta mucho. Perfecto. Bueno, otro artista que también nos los han estado pidiendo y que el día de mañana estará haciendo su presentación especial en lo que es Estados Unidos. Nuestro querido Manny Mieles, que entra a lo que es el Top 20 de la semana, entra esta canción de Infiel, una hermosísima canción que nos las han estado pidiendo durante toda la semana. La canción Infiel entra en el puesto número, mi querida Sol Salsero, por favor, no te me apagues, no te me enfríes. Puesto número 18. Con Manny Mieles.
y su tema Infiel. En el Totuani Salsero de Frequency Fire FM. Yo te ¡Uepa! Por ti, yo que por ti todo arriesgué. Mis manos en el fuego, te di mi alma en vuelo. Jamás te traicioné. Tú naciste para mentir, pero es que la vida es así. Estuvieron escuchando a Manny Miles con su tema Infiel aquí en el Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM. Y ahora nos vamos a ir al puesto número 17 aquí en el Top 20 de Frecuencia 5 FM. ¡Claro que sí! Recientemente cumple sus 18 añitos nuestro querido Kevin Gabriel. Felicitaciones para él, también un feliz cumpleaños. Y él viene con su más reciente producción musical, Mami, te quiero un poquito más. Y no se olviden, un puertorriqueño que reside en Estados Unidos, recién 18 añitos. Felicitaciones, feliz cumpleaños una vez más para él y toda su toda la gente que lo quiere. Mi gente linda, esta canción ocupa el puesto número... Puesto número 17. ¡Uepa! En el Totuanizal Cero de Frequency FM.
Tremendo temazo ahí en el puesto número 17 con Mami Te Quiero Un Poquito Más. Uy, tremendo tema. A mí me calentó ahorita ya la sangre con ese ritmo que tiene ahí ese salsero. Así como decías tú, tan jovencito y con ese tremendo talento. Y bueno, ahora nos vamos ahí al puesto número 16 aquí en el Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM. Claro que sí, mi gente linda, la brújula musical se traslada desde Estados Unidos, se va a la República Dominicana y nos venimos con el Súper de la Salsa, otro gran salsero que está haciendo, está abriéndose puertas ahí y él viene con otra producción más, tiene dos canciones metidas. O felicitaciones, una persona que siempre está en las redes sociales invitando a su gente a que entren a la página oficial de Frecuencia 5. Mi querido el Súper de la Salsa viene con el título de la canción La Mala. Y esta canción ocupa el puesto número... Puesto número 16. Con el Súper de la Salsa y su tema, La Mala. En el Tatuani Salsero, de Frecuency FM. Ahí estuvimos escuchando al... Uy, el... ¿Cómo se mete? ¡Wow! ¡El Súper de la Salsa! ¡El Súper de la Salsa con tu tema La Mala! Chacho, me metí, como dice aquí, en Wi-Fi por unos segundos, pero ahí... Creo que sí, nuestro querido Renato necesita las patillas de Angüe también para recuperar la memoria todos los días de la semana. Comuníquese con Doris, que también tiene las pastillas para acordarse de todo. Para más información, comuníquese con Doris al 416-524-3819. ¡Asu! Si no quiere terminar así, no se olviden las películas, las Gummy Bears de Amway. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Qué propaganda le queda! Hasta nosotros mismos vendemos el mismo producto. Perfecto. Bueno, antes de que yo me olvide, me quede sin memoria, la brújula musical se queda en la República Dominicana y nos venimos con el ex integrante de la Chiquito Team Band, Kevin Sevignon.
Y él viene con el título de la canción, La Noche, espérate, ya me olvidé qué era. También las patillas. La noche es hoy. Disfruten. Puesto número. Puesto número 15. Con el tema La Noche es hoy. El Totuani Salsero de Frequency Fly FM. ¡Uepa! ¡Cosémosla! Salsa lo que hay aquí en el Totuani Salsero de Frecuencia 5 FM. En vivo en los estudios de Frecuencia 5 FM. Quiero probar esta noche, solo pásame la ubicación que un ratito te paso a buscar. Dime que si no digas que no, ya sabes que todo tiene solución. Que esta noche nos vamos a desacatar, mami, no lo pienses más, que la noche está por comenzar. Porque esta noche nos vamos a desacatar, dale, no lo pienses más, que la noche va a explotar y ya. Ahí me atrapa, ayúdate, ven. Un rato te paso a buscar. En la noche soy. Asegúramelo, apriete el botón, pásame la ubicación. En la noche soy. Dime que sí, que sí. Después no digas que no. En la noche soy. Que yo te quiero probar esta noche. Que la noche soy. Te mando temazo ahí, mi gente, en el puesto número 15. Ahí estamos activados aquí, mi gente. Wow, a mí me encanta cuando es la salsa movida ahí, pero lástima que no lo dejan bailar aquí porque le dan a uno cocotazo, le dan chicharrón, como dicen aquí. Tenemos que agradecer, gracias a Dios, que te acuerdas. Perfecto, mire, y hablando de acordarse, nuestra querida Doris Valdivia dice, para Renato necesita Omega Balance. No, ¿pueden ¿tú sabes ordenar? Que hay vitaminas para la memoria? No, sí hay, sí. Ya se lo puso. Sí, pero no le está funcionando. No, le está funcionando la que tiene que ordenar, tiene que ordenar Omega Balance, mi querido pirata. Hay un gran saludo para Papo, que está en sintonía también, para Patty, para la fanática número uno y para todos los que están en sintonía ahorita en el Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM. Les mando un gran salsa saludo y un abrazo para toda esa mamacita, esa mami, esas mamas, esas mamazotas. Uy, no. Pero bueno, por eso mismo necesita las pastillas, porque ya lo dijo y lo está repitiendo. Sí, ya cuando ya cuando llegue el viernes y en vez de decir el baúl de las salsas si le cambia el nombre, ya sabemos que sí, en emergencia tenemos que comprar Omega Balance de Amway. No, es que a veces se confunde uno de tanto choque. Pirata, en el caso tuyo te paras confundiendo a cada rato, hermano. Omega Balance, mi querido pirata. Hagan caso, tomen Omega. Un saludito para Huito Rodríguez. Y bueno, mi gente linda, nos venimos con la siguiente canción. La brújula desde la República Dominicana se traslada a lo que es Colombia. Y nos venimos con otro joven exponente, Joy Mejía, y el título de la canción, Eres Tú. Y esta canción ocupa el puesto número. Puesto número 14. Con Joy Mejía y su tema, Eres Tú. En el Totuani Salsero de Frequency High FM. Para los amantes de la salsa. Me dirás tu amor, no dejaría de amarte. Quiero tan solo besar tu boca, decir que te amo y despertar cada mañana siempre a tu lado. Y si acaso me dijeras que no, me buscaría una como tú, que tuviera el color de tu voz, esos ojitos bonitos. Pero ¿por qué tener a otra cuando quiero tener
hacemos el amor. Si mis manos tocaran tu piel sería fascinante. Si tan solo me dieras tu amor no dejaría de amarte. Quiero tan solo besar tu boca, decir que te amo y despertar cada mañana siempre a tu lado. Eres tú quien se quita la ropa. ¡Epa! Y escuchamos a Joy Mejía y con su gran temazo, Eres Tú, aquí en el puesto número 14 del Top 20, salsero de Frecuencia 5 FM. Y ahora nos vamos al puesto número 13. Claro que sí, la brújula musical está estancada en lo que es Colombia y nos venimos con otro gran orquesta, joven revelación, Joseph Arango y su orquesta Marea Braga. Marea Brava y el título de la canción, pirata, ya me estás confundiendo. Marea Brava y el título de la canción, Se Acabó Tu Comedia. Dios mío, tremendo título de canción y tremenda salsa. Esta canción ocupa, mi gente linda, el puesto número. Puesto número 13. Con Marea Brava y su gran tema, Se Terminó Tu Comedia. ¡Uepa! En el Totueni Salsero de Frequency FM. ¡Gózalo, salsero! Tu amor es una comedia que a mí no me causa gracia, porque te burlas de mis sentimientos. Si tú bien sabes que yo te quiero, estuvieron escuchando el puesto número 13 con Marea Brava y su gran tema, Se Acabó Tu Comedia. Y bueno, ahora mi gente, ahí quiero mandarle un saludo ahí a Huito Rodríguez, sal saludo brother, y espero que esté gozando de esta salsa. Y tan bueno, ahora nos vamos ahí al puesto número 12. Claro que sí, la brújula musical regresa, o mejor dicho, se queda estancada en lo que es Colombia. Nos venimos con la diferente orquesta y el título de la canción, Eres Tú. Disfruten. Puesto número.
puesto número 12. Mi querida Bombón, es yo sin ti, disculpe. No, está. Tú estás sin mí, yo sin ti, no hay problema, yo, todos estamos juntos. ¿Y con quién está conmigo entonces? Dios mío, vamos a tener pirata que ordenar las pastillas Omega Balance. ¿Y quién Dios está mío? Conmigo entonces? Ustedes se ponen de acuerdo todo ahí que yo estoy sin ti, yo contigo, que tú sin mí, que aquí, bueno, y a mí, me quedo con todas las mamacitas. Puesto número 12. Con el tema Yo Sin Ti. En el Top 20 Salsero de Frequency Fire FM. A limpiar la baldosa. ¡Vamos a los salseros! ¡Wow, wow, wow, wow! Tremendo temazo ahí con la salsa indiferente ahí con su tema Yo Sin Ti en el puesto número 12, mi gente. Ese temazo así está bacanísimo. Y bueno, hablando de bacanísimo, quiero mandarle todo un salsa saludo a toda esa gente de Jen and Finch ahí que están activados. Y también para la gente de Brampton Scarborough, a todos los nicas. Un gran salsa saludo ahí para my brother Henry y para todos esos nicas. Y bueno, ahora nos vamos allá al puesto número 11 de Frecuencia 5 FM y su top salsero. Claro que sí, mi querido pirata, mi querida Sol Salsero, y la brújula musical regresa. Espera. Yo miro aquí que aquí Sol Salsero tiene una sonrisa, brother. Tiene algo en la mente que nos quiere decir. Sí, madre, desahogar. Yo estoy esperando que alguno de los dos se equivoque otra vez. Loco, esa sonrisa diabólica que tiene esta mujer me incomoda, diabólica. Loco. Sí les voy a regalar. Les voy a regalar para Christmas una vitamina cada uno. Omega Balance. Omega Balance. Si nos balancea, yo creo que nosotros balanceamos a la Omega, ¿cierto? No, por yo favor, mi querida. Mi querida Doris, mi por querida favor, Sol ordéname Salcero, dos, por favor. Una botella grande para mi querido pirata, tamaño jumbo. Y una mediana para mí, por favor. Yo que creo que la tuya vamos a pedir double. Sí, una double para mí, una jumbo para mi querido pirata. Así regresamos con nuestra memoria. Bueno, ahora nos vamos allá al puesto número 11 del Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM. Claro que sí, la brújula musical se traslada otra vez a la República Dominicana y nos venimos con el Milenio Salsero y el título de la canción
Cucucha, disfruten puesto número. Puesto número 11. Con el Milenio Salsero y su tema Cucucha. En el Totueni Salsero de Frequency 5 FM. Ahí estuvieron escuchando a Milenio con su tema Cucucha en el puesto número 11 del Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM. Perfecto. Bueno, muchachos, seguimos. Dios mío, María, ya. El querida, puesto del gordito. Mi querida Sol Salsero ya estaba diciendo, Doris, por favor, no le ordenes Jumbo, ordénale, como dicen en mi país, Margarito, que es más grande, es Jumbo and a half. Perfecto. Bueno, mi gente linda, seguimos. La brújula musical se traslada a lo que es Colombia. Y tuvimos el gran placer de haberlos tenido en el programa de Las Calientitas, nuestro querido Betty Carr y nuestro querido y súper amigazo, el hombre que deja la huella. Hasta ya me olvidé el nombre, ¿podrás creer? Wow. Hoy día que les ayudó, ¿eh? Parece que hoy día. Está dirigiendo el show, brother. Ay. Como que se le pegaste. Fuchica, como el coronavirus. Fuchi. Ay, mi querido pirata. Voy a tener que llamar a nuestra querida Doris para que me dé a mí también otro emergencia. Necesitamos aquí a dos margaritos de Omega Balance. Esto urgente, como el coronavirus. Se pega. Aviso, necesitamos aquí a la fanática número uno con esa vitamina antes que termine el show. Perfecto, bueno, la máquina del tiempo entra a lo que es el puesto número 10 con el título de la canción La Reina del Guaguancó. Disfruten, puesto número. Puesto número 10. Con La Reina del Guaguancó y La Máquina. En el Totueni Salsero de Frequency 5 FM. Yo soy la reina del guaguancó.
Chispa, la máquina del tiempo, con su tema La Reina Guaguancó. Wow, mi gente, ahí como quien dice, los parceros de Colombia ahí con la ese tremendo temazo de La Reina Guaguancó, La Máquina del Tiempo, en el puesto número 10, tremendo tema ahí con Willy y su hermana Betty. Y ahora nos vamos Willy a... del Arca, claro que sí, ya decía, eso, ¿cómo puedo perder la memoria, Dios no, mío? No, si ese man, yo traigo un buen recuerdo de ese man cuando... del grupo Guayacán, bro, claro. No, ese man lo conocemos desde que la primera vez que vino aquí a Toronto con el grupo, brother, y la última vez que vino, que me regaló esa foto y me subí al escenario como cuando estaba ahí en el cuento, y todo, y los tres cantantes se voltearon y me dieron la espalda y tenían la jaque de, ¿cómo se llama? De Guayacán. De Guayacán, tremenda foto, brother. Ahí, no, ese esos son lindos recuerdos y es bonito, ¿cómo se llama? Mantener la amistad con ellos, brother. Yo pensé que ibas a decir, me subieron al escenario y me tiraron al público. No, yo prometí que no iba a llorar, pero me voy a poner a llorar ahorita. Y ahora que me estoy dando cuenta, que ¿cómo puede ser que se acuerde de eso y no se acuerde de dónde estamos? Porque es salsa y mi cuerpo pide salsa. ¿Y dónde estamos ahora? Estoy sentado aquí con un dolor de... Ay, Dios mío, si yo les contara mis sentimientos, mi gente, ustedes vinieran y me hicieran, te queremos mucho. No, pasado. Te darían la pomada para hemorroides. Ay, mi madre. ¡Abre la solución! Recuerde, para más información, comuníquese con Doris. Ay, aquí como que estamos haciendo promoción a una farmacia. Perfecto, bueno, sigamos porque me voy a olvidar en qué puesto estamos, muchachos. La brújula. Bueno, nos vamos al puesto número. Bueno, mi gente, cojan seriedad. Regresamos de nuevo aquí en el top 20 saltero de frecuencia 5 FM. Ay, mi querida Doris, me vas a tener que ordenar dos margaritos de Omega Balance para pirata. Mi gente linda, la brújula musical se traslada a lo que es Perú y nos venimos con Luis Villar y su rumba latina con el título de la canción No Puedo Más. Y esta canción ocupa el puesto número 9. Con Luis Villar y su tema No Puedo Más. En el Tatuani Salsero de Frequency FM. Yo ya no puedo con este abuso. Me piden de agua. Pasándola aquí en el Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM, en vivo, Frecuencia 5 FM, ¡huepa! Ahora nos metemos a romance, agarren su pareja y bailen. Ya no quiero que me digas, mañana te dejo saber, quiero saberlo ahora, no me quieran perder, yo solo tengo una vida y la quiero disfrutar. ¡Epa! No.
Huepa, ahí estuvieron escuchando en el puesto número 9, Ya No Puedo Más, tremendo temazo. Y hay un gran saludo ahí para los que están en sintonía, por ejemplo a Mary Santiago que está ahí, para toda esa gente de México que están también activados, y para todos esos salseros donde llegue la señal en el rincón más escondido y estén viendo ahorita el Top 20 salsero de Frecuencia 5 FM, les mando un saludo aquí de parte de el Sol Salsero, el Panda Salsero y mi persona aquí, el Pirata Salsero. Mi querida Sol Salsero, así como dice Villarini Salsa Project, que nos venimos con el título de la canción Agua, que es lo que necesita el pirata para mandarse todas esas pastillas de Omega Balance para recuperar la memoria. Y nos venimos con Villarini Salsa Project con el título de la canción Agua, pirata, para ti un poquito de agua. En el puesto número... Puesto número 8. Con Villarini y su tema Agua. En el Top 20 Salsero de Frequency 5FM. ¡Uepa! Yo creo que eso es lo que me tiene mal a mí, mucha agua. Ahí estuvieron escuchando el puesto número 8 con Villarini y su tema Agua. Y bueno, le quiero mandar un saludo especialmente a esa princesita que está ahí en sintonía y le quitaron un diente hoy a la bebé, pobrecita. Que te recuperes muy pronto, Fanny. Y te mando un abrazo y que te recuperes con esta salsa. Pirata, mándame un saludito para mí también, que a mí me sacaron una muela. A vos que te quiten todos los dientes, brother. Coge seriedad, porque aquí no te saludo para vos. ¡Buena! También les digo que también los productos Sangüe también vende pasta dental también. So, recuerden también lo mismo, si quieren ordenar, ya saben muy si bien. Si no quiere perder sus dientes, ordene la pasta dental de Sangüe. O calcio para que tenga más calcio. Ahora estamos haciendo propaganda al Grow Store. No, recuerden los productos Satinite Sangüe. Recuerden también venden pasta dental, mi gente bonita. No es broma, tienen de todo. No, pero no, esos dolores de diente que son terribles, bro. Pero bueno, que se recupere esa princesita pronto y pues le mandamos un saludo ahí de parte de todo el equipo aquí de Frecuencia 5 FM, de Sol Salsero, del Panda Salsero y de mi parte, el Pirata Salsero. Y bueno, ahora nos vamos ahí al...
Me vas a asustar a la niña, loco. No haga eso, loco. ¿Qué te pero pasa, que lo mire positivamente, que lo ponga en una bolsita, le ponga en un papelito, lo ponga abajo de la almohada. Exactamente. Me trae y un se dinerito. Pero me trae un dinerito el ratoncito. Acuérdate que el ratoncito ya no trae dinero, trae bitcoins. Pero así como yo se dice que cuando le quitaron la muela, la puso debajo de la almohada y lo que le trajo fue más pobreza al brother. No, le trajo el recibo para pagar al dentista. Perfecto, bueno, perfecto. Gente, ahora nos vamos a ir. Para que miren, mi gente, aquí no hay solo salsa, aquí hay recomendaciones dentales, de salud, de vitaminas, de psicólogo, de todo. Aquí en ¿cómo se llama? En el Top 20 Salsero, de todo hay. Pero bueno, ahora nos vamos. ¿Qué querías decir algo? No, por supuesto que ya sabe muy bien. Si quieres sponsorear el programa, ya sabe muy bien que hacemos muy buen sponsoriado. Que no lo tomen a que somos locos, solo tenemos de ambiente. Pero bueno, dime Panda, dime. Claro que sí, y un súper saludo para toda esa gente linda que se da el tiempito de ir a la página oficial de Frecuencia 5. No se olviden www.frequencyfinefm.com. En la parte donde dice contactos, presione el botoncito y dice Top 20 de la semana. Dentro de esa página está el Top 20 urbano, el Top 20 salsero, el tropical, el Top 20 en inglés, y en la parte de abajo, muy importante, es para todos esos cantantes que a veces dicen, ¿por qué mi canción no está metida? Porque nadie votó por ti, mi querido amigo. Bueno, no se olviden. Perdón, sigue Panda Salsero. Sí, no te quito ese entusiasmo que tú tienes ahí, bro. Claro que sí. Llenan el formulario donde dice el nombre, pone su nombre, su email, en el comentario dice, pone el nombre del artista y la canción, y no se olvide lo más importante, el botoncito de mandar. Al final de cada semana hacemos el conteo general y de ahí salen los top 20 de la semana en Frecuencia 5. Bueno, muchachos, sigan. Bueno, ahora quiero mandarle un saludo ahí al Super que dice aquí, estoy activado. Y bueno, ahora nos vamos ahí al puesto número 7 de aquí del Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM. Claro, al hombre que alumbra y deslumbra, Dios mío, nuestro querido Huito Rodríguez viene con el título de la canción Baila. Disfruten, esta canción ocupa el puesto número... Puesto número 7. Con Huito Rodríguez y su gran tema Baila. En el Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM. Baila conmigo, yo te lo pido, yo te aseguro, olvida las penas. Baila sabroso y apretadito, pa' que no pare esta rica fiesta. Baila conmigo, yo te lo pido, tú le das tanta vida a mi ser, que cuando yo te aprieto y veo tus ojos, siento que veo el amanecer. Yo no quiero bailar si no es contigo, si no es contigo no bailaré. ¡Ah! Ese tumbao y tu cintura que a mí me llevan al paraíso. Cuando te tomo pa' la cintura siento que me quemo y me calcino. Baila conmigo, yo te lo pido, tú le das tanta vida a mi ser, que cuando yo te aprieto y veo tus ojos siento que veo el amanecer. Yo no quiero bailar si no es contigo, si no es contigo no bailaré. No se olviden en compartir el video. Seguimos con más salsa, el Top 20 Salsero de Frecuencia 5, todos los sábados a las 8 de la noche. El Pirata Salsero, Sol Salsero. Y aquí en los controles, el Panda Salsero, mi gente linda. Salsa. ¡Huepa! ¿Quién me pagó la música? Yo estoy bailando aquí. ¿Qué pasó, hombre? No, con seriedad. Ahí estuvimos escuchando, mi gente, al tremendo temazo en el puesto número 7, Huito Rodríguez y su tema Baila. Y realmente está caliente ese tema, mi gente.
Ya saben, si quieren escuchar el tema completo, váyanse a la emisora de Frecuencia 5 Salsa y ahí escucha la salsa que estamos poniendo ahorita y mucho más salsa de toda clase de variedad romántica para limpiar la baldosa, protestando en lo que sea, pero ahí hay salsa. Y bueno, ahora nos vamos a ir al puesto número 6. Claro que sí, muchachos. Como mi querido Pirata estaba diciendo, tenemos la radio salsera 24 horas al día. O no se olviden, salsa, salsa. Usted solamente va a la página oficial de Frecuencia 5 y pone opción salsa o donde dice radios. O hay dos opciones, o la forma donde pone radios, están todas las radios de Frecuencia 5. O donde presiona el botoncito de radio, dice salsa, radio o radio salsera de Frecuencia 5. Cualquiera de las dos opciones. O también puede ir a las páginas, o mejor dicho, al Google Play, y de ahí puede descargar la aplicación de Frecuencia 5. También en esa aplicación están los tres canales de televisión que tiene Frecuencia 5 para todos ustedes. Ahora sí, la brújula musical se traslada a lo que es la República Dominicana. Un gran talento dominicano que tiene dos canciones, gracias a su club de fans, tiene dos canciones metidas en el ranking salsero La Mala. Y viene una canción que se la vamos a mandar para el Cornudo 25. En respuesta viene El Zapatero, el hombre que clava a todo el mundo. Mi gente linda, mi querido El Super, con el título de la canción El Zapatero. Y esta canción ocupa el puesto número... Puesto número 6. Con El Zapatero. En el Totuanista al cero, de Fred Lucifer y FM. El que se las clava todas. El Super de la salsa. El lunes me levanto temprano, me pongo mis zapatos que yo hice a mano. Yo he trabajado la semana entera. Vamos, Super. Llamo a los manas pa' ver qué están haciendo. Ellos me dicen que esto se está incendiendo, que la rumba se puso buena, que traiga la campana, que hay bebé. De mi amigo. Suena la conga y los sinceros, y el coro se está incendiendo. Ya las mujeres están llegando y la vecina está comentando sa, que, sa, que se la clavo. Le meto entero el clavo en el taco, porque yo soy el zapatero. Yo sé lo Zapatero. ¡Huepa! Zapatero, oye tu rumba, pa' que sienta el super que se lo clavo. A la vecina entero. Le meto entero el clavo en el taco, porque yo soy el zapatero. Yo se lo clavo. A la vecina entero. Le meto entero el clavo en el taco, porque yo soy el zapatero. Cornudo 26. No empecemos. Bueno, antes que continuemos ahí, quiero mandarle un gran saludo ahí al Jimmy Jiménez, el tanque salsero. Y bueno, estuvieron escuchando ahí en el puesto número 6 al Super de la Salsa con su gran tema El Zapatero. Y bueno, mi gente, ahí le mando un saludo a toda esa gente que está activada ahí y haciendo posible que este show se mantenga todos los sábados a las 8 de la noche aquí en vivo en los estudios de Frecuencia 5 FM. Y gracias a nuestro gran sponsor de Omega Balance para la memoria, de nuestros queridos amigos de Amway. Así no nos olvidamos en qué puesto estamos. Sol Salcero, por favor, sálvanos. Ya nos perdimos en el qué lugar puesto estamos. Número 5. Ahora continuamos con el puesto número 5. 5, 5, 5. 5, 5. Repito, 5.
Perfecto, bueno, la brújula musical se queda en la República Dominicana y nos venimos con el clasicón y con el título de la canción La Mujer del Coronel, y esta canción ocupa el puesto número... Puesto número 5. Con La Mujer del Coronel. En el Tatuani Salsero de Frequency High FM. Salsa urbana. No lo chancé. Y yo estoy metido al medio, al tipo le di el look, que la mujer es mala. Creo que me tiran pa'lante, estoy involucrado en una mala jugada. La tipa me llamó ayer, me dijo no le pare, él también me engañaba. Pero el tipo es un coronel y hay que estar claro y ver de cuál es su coartada. A la tipa le ha dado pa' mí, quiere darle banda a él. Me dice que es infeliz, que no se siente mujer. Pero me fueron a decir que el tipo es un coronel y que si él le da pa' mí, ¿qué diablo yo iba a ser? Ay, la tipa es una fiera en la cama, una diabla es un mujerón. El tipo es un comandante y anda con su tabla que biberón. Ese man lo que va a hacer que yo me desacate. Tengo que maquinar bien, no vaya ya más que... Clasicón, salsa urbana. Una mujer incomparable y en la cama insoportable. Es que ella tiene unos detalles que a mí me ponen a vibrar. Pero tú sabes, nunca bruto, hay que llevarse de consejo. Para yo llegar a la tumba viejo. ¡Uepa! Ahí estuvieron escuchando a la mujer del coronel en el puesto número 5 aquí en el Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM. No se olviden, ciertas canciones no la podemos poner en su totalidad porque ya se están vendiendo en todas las tiendas digitales. Y bueno, la brújula musical se traslada a lo que y es. Si la continuamos, ¿cómo es eso que le dan? Nos dan chicharrón. Ay, así madre, como dicen los puertorriqueños, nos dan chicharrón. Uy. Bueno, ahora nos vamos ahí al puesto número 4. Aquí en el Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM. ¿Con cuál nos vamos, Mr. Panda Salsero? Claro que sí, un puertorriqueño que reside en lo que es Estados Unidos, Luis Espada, y él viene con el título de la canción La Música por Dentro, y esta canción, muchachos, ocupa el puesto número... Puesto número 4. Con Luis Espada y su tema La Música por Dentro. En el Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM. Wow, ahí estuvieron escuchando ese temazo de Luis con su gran tema Música por Dentro en el puesto número 4 aquí en el Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM.
Y bueno, ahora nos vamos ahí con un saludo ahí para toda esa gente de Instagram, de Facebook y para todos los fanáticos de María Ocampo. Ahí en esa página que están activados y apoyándola ahí también a todos esos muchachos. Y también ahí para el súper que dice gracias por el apoyo. Es mutuo el apoyo, brother. Bueno, aquí siempre en Frecuencia 5 FM apoyamos a todo talento, viejo, nuevo, blanco, negro, chino, francés, lo que sea. Pero si canta salsa, está en el top 20 salseros de Frecuencia 5 FM. Mi querido pirata, tendrías que decir si sus fans se dan el tiempito de ir a votar a la página. No se olviden, cualquier artista puede entrar a lo que es el Top 20 Salsero de Frecuencia 5. Bueno, mi gente linda, una agrupación que hemos mirado crecer semana tras semana. Si no hemos dicho ni todavía qué. Por puesto, favor, okay, loco. prosigue. Loco, te me estás adelantando, ¿eh? Es que estábamos contando por minuto. Nos pagan por hora. Yo creo que ya vino la, ¿cómo se llama? La fanática número uno de Frecuencia y te dio la pastilla, ¿cierto? No, te cuento que el Instagram ya me está diciendo que ya estamos llegando casi a la hora y media que nos van a cortar. Bueno, ahora sí, mi gente, nos vamos a ir a puesto número 3 del Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM. Como les estaba mencionando, mi gente linda, una agrupación que hemos mirado crecer semana tras semana. En esta semana, no sé, vamos a ver qué es lo que estará pasando si de repente terminan siguiendo por otra semana más en lo que es el puesto número 1. Pero te cuento que en esta ocasión, los muchachos de la Machín Orquesta o Machín Orquesta hacen una colaboración con Huito Rodríguez y una canción que ya tiene ya va a cumplir su tercer mes consecutivo en la programación de Frecuencia 5. El título de la canción, Basta Ya, tremenda, tremenda canción, finalmente está ocupando ahora el puesto número. Puesto número 3. Con Basta Ya, ese temazo. En el Totuani Salsero de Frequency 5FM. La Machín Orquesta con Huito Rodríguez. ¡Gózalo! Puesto número 3. México y Puerto Rico. Claro, no se olviden en compartir el video. Estoy solo y triste meditando en un rincón y me desespero y no encuentro solución. Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar la felicidad que me juraste en el altar. Porque sin tu beso siento que yo moriré. Porque si no vienes como un niño lloraré. Quizás por quererte del mundo me alejé y con tus palabras mi sueño yo borré. Meditando en un rincón y me desespero y no encuentro solución. Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar la felicidad que me juraste en el altar. Porque sin tu beso siento que yo moriré. Porque si no vienes como un niño lloraré. Quizás por quererte del mundo me alejé y con tus palabras mis sueños yo borré. ¡Gózalo, gózalo, gózalo, salsero! ¡Wow, wow, wow! Tremendo temazo ahí con la Machín Orquesta y
Huito Rodríguez, combinación boricua y mexicana, con ese tremendo tema, Basta Ya, en el puesto que ocupa el número 3. Y ahora nos vamos a ir. Mi pirata es una combinación de carnitas con chancho, Dios mío. Uy, imagínate, loco. Carnitas por mexicano y chancho por puertorriqueño, salieron carnitas con chancho. No hablen de comida, por favor, que me dio hambre. Un chicharrón. ¡Qué hambre! Claro, un chicharrón a las fajitas. Uy, papá. Ay, no hablen de comida, por favor. Me dará hambre. Bueno, muchachos, felicitaciones para Huito Rodríguez y Machín Orquesta. Tremenda, tremenda combinación, tremenda, mejor dicho, colaboración musical y muy buena canción. Bueno, hay un gran saludo para Glenis Galán, que dice... Un beso al súper de la salsa. ¡Huepa! ¡Gózalo! Y ahí Francisco dice, gracias, gracias, gracias. Y bueno, también el Jimmy Jiménez, el tanque salsero, dice, el zapatero a domicilio, pídenlo con Uber Cheats. ¡Ay, mi madre! Eso está bueno, mister. Tanque salsero, porque dice, el tema estuvo tan caliente que quemó los controles. Claro que sí, eso no se olviden, mi gente linda, vayan a lo que es la página oficial y terminen, sigan votando por sus artistas. Si usted quiere que su artista llegue al puesto número 1, vaya a la página oficial de Frecuencia 5, no se olviden, donde dice contactos, presiona el botoncito Top 20 de la semana y dentro de ahí, en la parte de abajo, donde dice comentarios, pone votar por su artista favorito. No se olvide nombre, email y al final el nombre del artista y la canción. Bueno, muchachos. Bueno, ahora nos vamos a ir al puesto número 2 con ese... Uy, mejor ni digo, pero es el Top 20 salsero de Frecuencia 5 FM. ¿Con cuál tema nos vamos, mi Tepanda? Perfecto. Mira, súper, súper alegre. Una canción, si mal no se acuerdan, la estrenamos un 14 de febrero. Una canción que sí. La pusimos por el Día del Amor. Ay, imagínense, febrero, marzo, abril y lo que es mayo está llegando al puesto número 2. Una canción, el amor. Una canción que se le dedica a esas parejitas que por tanto y tanto tiempo paran juntos, que se agarran la mano como si fuera el primer día. Ay, Dios mío. Que cuando despiertan y cuando uno cuando el marido despierta no le dice ¡ay! ¡Despertaste! No, no le dice ¡ay, amor! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay. Título de la canción, muchachos, de nuevo solos, con Orquesta Pana Salsa y de Miguel Mejía, y esta canción ocupa el puesto número... Puesto número 2. Con Pana Salsa y su tema, de nuevo solos. En el Top 20 Salsero de Frecuencia y FM. Salsa, saludos ahí para Miguel. Dímelo, pan. Saludos a todos los panameños. Sentados donde hace años nos besamos por primera vez, recordando cómo ha ido aumentando más y más nuestra vejez. Alegramos y entristecemos, aguando los ojos de cuando en vez. Y hasta donde mi vista permita mirarte de frente, te miraré. De nuevo solos, como comenzó este cuento. Como comenzó este cuento. De nuevo solos, como comenzó esta historia. Tú y yo como al comienzo, deshojando las memorias. De nuevo solos, como comenzó esta historia. Si me dieran a elegir una vez más, contigo es mejor. ¡Uepa! Ahí estuvieron escuchando a Pana Salsa y su gran tema, De Nuevo Solos. Ahí, tremendo tema, mi gente.
y bueno, en el que ocupa el puesto número 2. Y ahora nos vamos a ir al puesto que todo el mundo está esperando, ansioso, y está ahí preguntándose quién está ocupando ese puesto. Y antes que nada, recuerden que si tienen hambre, recuerden que Baton Rouge Steakhouse está abierto hasta las 11 de la noche hoy día. Y recuerden, para el Día de la Madre, hasta las 12 de la noche, mi gente bonita. So, ya saben, si tienen hambrecita, ordenen comida para llevar. Y si no quieren ir, pueden ordenar por nosotros, que nosotros les damos la dirección para que llegue a nuestra casa. Oye, y así como dijo el tanque salsero, que el zapatero va a domicilio, en vez de ordenar Uber Eats, es Uber Cheats. Imagínate. Y el que maneja es el cornudo 25, imagínense. Y estaba el coronel. El coronel y el clasicón le dice: bueno, apúrate que vamos a hacer un cucuchá. Bueno, si por si acaso existe ese cornudo 25, le damos un saludo. Y si alguien dice, así como dice la rumba de Papo, ¿y quién es ese viejito manejando? Dice: no, esa es la rumba, ese es de Papo. Bueno, mi gente linda, no sigamos haciendo más bromitas, pero bueno, son bromitas salseras. Mi gente linda, 3 semanas consecutivas el día de hoy oficialmente ocupa su 3ª semana consecutiva. Wow, wow. Los muchachos de Machín Orquesta están tumbando. Y el título de la canción, Tanto Tienes, Tanto Vales, anoten en su calendario. Mayo 8, oficialmente a las 9:36. 3 semanas consecutivas en el puesto número 1. Machín Orquesta y Tanto Tienes, Tanto Vales en el puesto número. Puesto número 1. Con la Machín Orquesta, Tanto Tienes, Tanto Vales. En el Top 20 Salsero de Frequency 5 FM. ¡Huepa! Felicitaciones nuevamente. ¡Epa!
Wow. Mi gente, así como dijo el Panda Salsero, tercera semana consecutiva en el puesto número uno del Top 20 Salsero de Frecuencia 5 FM, se lo lleva esa gran orquesta de mexicanos músicos, la Machín Orquesta. La pregunta del millón, a ver, ¿cuándo hacen otra colaboración con Huito Rodríguez? Wow. Imagínate, porque la canción Basta Ya también tiene un super swing, tremenda combinación de una orquesta mexicana con la excelente voz de nuestro querido Huito Rodríguez. Y mira, sería otro bombazo más. Yeah, ahí como me recuerdo cuando hicimos la entrevista esa de Francisco. Wow, una canción que tremendo, cuando tremendo. íbamos a hacer el estreno, nunca llegó. Te recuerdo cuando estábamos en el show ahí. Y lo más le digo, bueno, vamos a estrenar la canción. Y me dicen, lo más, no, todavía no está lista, es la otra semana. Pero bueno. No, realmente, ¿cómo se llama? Es de entrevistas que uno no conoce a los salseros, nunca los ha tenido una conversación con ellos. Y desde que uno tiene esa conversación, pues se han formado parte de la familia aquí de la Frecuencia 5 FM. Excelente, excelente. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a toda la gente que, como les estamos diciendo, se toma ese tiempito de votar por su artista. Espera, bro. No, yo estoy esperando que todos salgan. Yo creo que el Sol Salsero como que está predicando. No necesito con ninguna pastilla, solamente con esto me divierte y me dan muchas vitaminas los dos. No necesito todas ninguna vitaminas. Disfruta del dolor ajeno. El Sol Salsero estaba así como que meditando, estaba, no sé qué estaba haciendo, loco. Tranquila. Solamente uso los productos Satinit para el cabello, nada más. No, pero tú, así como siempre, la pasamos chévere aquí en los estudios de Frecuencia 5 FM con esta compañía del Sol Salsero y el Panda Salsero ahí en los controles que se le frisean. Hoy sí no te tuviste problema con el ratón, ¿eh? No, solamente tenía problema que se olvidaba las cosas. Te cuento que el ratón no me hizo nada el día de hoy, lo tengo ya amaestrado porque tengo mi gata que está lista, así como dice el zapatero. Claro. Uber Cheats. Bueno, creo que ahora sí, mi gente bonita, nos tenemos que despedir porque ya estamos una hora y media, como estaba diciendo nuestro director y el Panda Salsero, que ya se nos van a cortar Instagram. Muchísimas gracias a todos por la conexión, por conectarse, por supuesto, por compartir el programa. Y feliz Día de la Madre para todas las mamacitas bonitas de todo el mundo. Feliz Día de la Madre de todo corazón, de parte de todo el equipo de Frequency by FM, por supuesto. Y a las mamacitas que las tenemos en el cielo, hay que bendecirlas y siempre estar con ellas y recordarlas con mucho cariño, por supuesto. Bueno, de mi parte, les quiero, ¿cómo se llama?, dar gracias por este show a todos los que votaron por que este Top 20 Salsero continúe. Y bueno, de mi parte, ¿cómo se llama?, no se olviden que el próximo sábado estamos aquí, 8 de la noche de Toronto, aquí en los estudios de Frecuencia 5 FM. Y también les deseo un feliz Día de las Madres a todas esas mujeres hermosas que nos trajeron en el mundo. Y también, así como dice María, para las que están en el cielo, ahí, que Dios las bendiga. Y bueno, ahora sí yo me despido. Nos vemos el próximo fin de semana. Perfecto. Bueno, yo de mi parte, yo le quiero dar un súper feliz Día de la Madre a mi mami, que yo siempre cariñosamente le digo, la presidenta del Club de Fans de Toronto. Oh. Para mi querida Doris Valdivia, un feliz Día de la Madre. Muchísimas gracias. Ella sabe que siempre de cariño le decimos la presidenta del Club de Fans de Frecuencia 5. Un súper feliz Día de la Madre. Y para todas las mamitas alrededor del mundo, un feliz Día de la Madre a todas. También para la señora Isabel, que se está recuperando, también un feliz Día de la Madre para ella también. Bueno, mi gente linda, nos venimos con Rubén Ortiz y el título de la canción. Nos vamos a venir con lo que es la primicia de la semana, muchachos, ¿ah? Por supuesto. Así es, y ahí un gran saludo a todas esas madrecitas que se conectaron hoy. Y bueno, ahora sí, nos venimos con artista que tuviste el gran placer de haberlo entrevistado este fin de semana, Rubén Ortiz, y el título de la canción Eres Tú. Y esta canción es la primicia de la semana. Mi querida Sol Salsero, te despides con lo que es la primicia de la semana. Con Rubén Ortiz, el versátil de la salsa, con su tema Eres Tú. Primicia de la semana en Frecuencia 5 FM. Muchísimas gracias a la gente de Instagram. Happy Mother's Day, everybody. Bye, bye.
¡Epa! Bye, bye. A todas. Un saludo de parte del pirata salsero. ¡Huepa! Te ves muy buena, la que yo podría tener. Una chica que deleita con tan solo aparecer. Es cierto que tú eres esa que muchos al solo ver dicen que ella es la princesa que quisieran poseer. A la verdad que me gusta a mí tu forma de ser. A la verdad que me gusta tu forma de ser. Bye bye, mi gente, se me cuida. Nos vemos el próximo sábado en el Top Ten Salsero de Frequency 5 FM. Con Sol Salsero, el Panda Salsero y el Pirata Salsero. Bye bye. ¡Huepa!